Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, cómo no, a este inicio de esta temporada televisivamente hablando. Comenzar nuevamente con ustedes a través de este canal, de Canal 4TV y de este programa, como es Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartir la información es nuestro objetivo. Gracias por estar ahí una noche más, siendo fiel a esta casa y a este programa. Don Francisco Dávila, nos ponemos en marcha. Sí, otra temporada que estamos aquí con todos los televidentes y bueno, seguimos luchando a ver si podemos mantenerlo mucho tiempo, que es lo importante. Pero sí es verdad que las cosas están complicadas y se están complicando bastante, sobre todo con el tema de la pandemia. Antes le tocaba a Tenerife, ahora le toca a Gran Canaria. Los resultados que aparecen o los datos que aparecen sobre el tema del contagio es bastante alarmante y es verdad que tenemos que preocuparlo, pero sí es cierto que no, por parte de las administraciones y por parte de las personas, pues a veces no se ha hecho caso a todas las normas que han puesto y que han dicho para intentar de que esto no camine, y es uno de los problemas que estamos teniendo actualmente ahora, porque desgraciadamente el contagio, si nosotros desde el 14 de marzo, que fue cuando vino la pandemia, estuvimos 3 meses en casa, confinados, pues se abrió la mano despacio, poco a poco, pues ahora vemos que estamos peor que cuando estuvimos en el confinamiento. Hoy mismo decía los datos que suma ya 219 positivos, 160 en Gran Canaria, 7 en Telde, y supera los 7.300 casos. Que lo que pasa es que, bueno, señores, esto es a consecuencia de que se relajaron tanto las personas y las administraciones que al final, pues, ha venido a esta situación que estamos viviendo ahora. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, que la fiestita, el bautizo, el cumpleaños, la discoteca, el pub, el bar, estos agrupamientos que creían que ya todo esto estaba pasado, pues ahora tenemos estos datos. Y el no utilizar, en este caso, las mascarillas, no utilizar el lavarnos las manos, los geles, y marcar esas distancias que marcamos de seguridad, podemos decir. Pero es algo que tenemos que tenerlo como el pan nuestro de cada día. Efectivamente, ha llegado una situación diferente y las cosas han cambiado. Y como las cosas han cambiado, tenemos que adaptarlo a la situación. Si no los adaptamos, pues tenemos problemas. Usted sabe perfectamente que todos los años existe la gripe. Uh-huh. Pues todos los años tenemos que vacunarlo para poder intentar de ese virus, pues intentar de controlarlo. Pues esto lo pasa lo mismo. Aquí no hay otra circunstancia, sino que ha venido otro tipo de virus en el cual pues tenemos que cuidarlo, desinfectarlo las manos, pues no acercarlo, tener más cuidado, las aglomeraciones, hasta que esto se vaya buscándole solución. Y algo extraño, ¿no? Porque se hablaba de que se estaba proyectando, de que querían adelantar ese proceso de vacunación para la gripe. Pues mire, ya estamos en el mes de septiembre y por no eso, sabemos ni hombre, cuándo es ni dónde. Que aquí hay un problema ahora, por eso le digo, porque el problema, lo que se pensaba desde sanidad, es que el brote iba a llegar más tarde. Entonces han salido de vacaciones muchos sanitarios, otros se han contagiado, y claro, eso ha bajado la tasa de trabajadores de la sanidad. Por lo tanto, la sanidad se colapsa más pronto, porque el brote ha empezado pronto y la sanidad se... Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Si no, pues la sanidad la colapsamos enseguida. Independientemente que yo sigo pensando que no había una buena gestión por parte del gobierno. No. Y que también no tenemos que alarmarlo demasiado, pero sí tenemos que tener cuidado, tenemos que ser respetuosos con las normas, y si no somos respetuosos vamos a tener muchos tipos de pandemias. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, respetuosos con las normas. Ahora bien, independientemente que se ha hecho algunas malas gestión, yo sigo pensando
que la gente tiene que pensar y saber que cuando dicen que tengan cuidado con una cosa, lo haga. Lo que, por ejemplo, recuerdo que en el momento de confinamiento había gente que se hacía su fiesta. Luego se ha acabado el confinamiento y han seguido haciendo su fiesta. Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué ¿estamos siendo respetuosos con las normas? No. No estamos poniendo nuestro granito. ¿La ley está siendo rígida con las normas? No. Por lo tanto, señores, esto se ha adelantado y han cogido fuera de juego a aquellas personas que se han ido de vacaciones, que venía de un agobio, de un estrés en la propia sanidad, y además, pues, aquellos sanitarios que también posiblemente se han contagiado, pues todo eso ha reducido todas estas bajas que al final ha colapsado la sanidad. Y eso es un problema que estamos teniendo ahora. Pero yo también quiero decirle a la gente que, bueno, que lo que está, lo que hay son sintomáticos. No hablamos, es decir, habla de 7.300 casos sintomáticos. No estamos hablando de ese volumen de enfermos. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos con todas las situaciones y cuidadosos. Pero los sintomáticos saben perfectamente que se pueden quedar en su casa, cuidarse, y pasa sin problema ninguno. Lo que tenemos que tener cuidado es con aquellas personas que tienen patología o con aquellas personas vulnerables a cualquier enfermedad. Efectivamente. Si nosotros hacemos las cosas bien, pues seguramente que esto no se va a reducir, no va a seguir aumentando. Por lo tanto, tenemos que hacer todo esto. Lo que sí es cierto que también con este alarma, pues a lo mejor nos vamos a olvidar de lo que ha pasado a nivel nacional, que usted sabe que este gobierno, ¿qué pasó con el tema del comité científico que Pedro Sánchez tenía? No podemos olvidarlo de eso. Pues sí, ya nos olvidamos. ¿Qué pasó con la compra de las mascarillas farsa y además contratado amigo ha llegado? Ya nos olvidamos ya. ¿Qué pasó con los 40.000 muertos que ha habido? Ya también nos hemos olvidado, menos siendo de aquellas personas que han tenido. ¿Qué pasó con el colapso sanitario al principio del confinamiento? Que los cogieron todos imprevistos y no tenía ni equipamiento, ni EPI, ni nada. No, nada más tiene que tener usted una imagen, cómo salían a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche a aplaudir a nuestros sanitarios, y ahora el día después pues ya no hacemos caso y no llevamos las medidas. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Ahora no hacemos caso ni aplaudimos, pero los sanitarios siguen trabajando y poniendo su vida en peligro. Efectivamente. Por lo tanto, tenemos que recordar todas estas cosas porque al final, si no las recordamos, parece que aquí no está pasando nada. No, aquí es de memoria. Y aquí hay un problema de mala gestión. Y yo pregunto, ¿los protocolos se han hecho? Por ejemplo, hablamos, ¿en sanidad existe protocolo claro y específico para diferentes alas o complejos hospitalarios? Porque el otro día se saca, no, solamente puede venir una hora a visitar al enfermo. Sí, pero ¿a qué hora? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía? Porque la ala estaba completa, estaba al mediodía, estaba por la tarde y estaba por la noche. Entonces, por lo tanto, hay un descontrol. Sí. Hay un descontrol. No, de la misma manera que la educación. Pero mire, que la pandemia fue el 14 de marzo. Sí. Y se suspendió todos los colegios. Sí. Ahora empiezan los colegios. Sí. Que el protocolo está sin terminar. Sí, pero han tenido 3 meses porque se han quedado en casa, están trabajando telemáticamente desde su casa. Exacto. Y aquí se ha demostrado lo poco que han trabajado. Exacto. Por lo tanto, o nada. Ese protocolo no se ha hecho y han pasado olímpicamente. Esa es la mala gestión del gobierno. Efectivamente. Volvemos al turismo. Sí. Lo mismo. ¿Por qué no se hacen PCR a la entrada, salida de los puertos, aeropuertos? ¿Hay un protocolo? No. Pues entonces, ¿qué es lo que han estado trabajando, que lo han vendido la moto, que estaba trabajando telemáticamente?
Es decir, no estaban trabajando. ¿Cobraron todo? Sí. Hombre. Bueno, pues ese es el problema que tiene de la mala gestión que España tiene. De la misma manera que el confinamiento se acabó y los ayuntamientos tenían que montar algunos protocolos, que tenían que hacer cosas y prácticamente no ha hecho nada. Lo han cobrado todo y calentito, y algunos políticos han cobrado las dietas y los desplazamientos, aunque no se ha desplazado ni ellos siguen cobrando sus dietas, siguen normales, pero la sociedad no está. Es más, después de que se acabó el confinamiento, la administración no ha trabajado ni una cuarta parte, porque usted llama, en correo ve cola, usted llama al cabildo para coger el teléfono, usted llama a cualquier administración del gobierno canario para coger el teléfono, otro problema. Usted llama a cualquier organismo, a un ayuntamiento, y también le dice, no vengan por aquí, llamen por teléfono. Sí. Pero si llamo y no me coge el teléfono, es lo mismo al médico. Si llamo y que usted me va a decir por el teléfono, lo que tengo en el pecho, lo que tengo en la cabeza, si no me ha observado, si no me ha visto. Señores, vamos a ver, las cosas hay que hacerlas bien. Por lo tanto, todas estas situaciones que estamos viviendo, no creo que sea la pandemia del COVID-19, sino hay muchas pandemias que tenemos puestas sobre la mesa. Ahora tenemos la económica también. A ver cómo salimos de la económica. Fíjese usted lo que dice el señor Guindo. Guindo pide que los bancos se funcionen de manera urgente y rápida por el COVID. El vicepresidente del Banco Central Europeo destaca la debilidad de los indicadores económicos en España durante agosto por los rebrotes y su impacto en el turismo. Señores, lo está diciendo el vicepresidente del Banco Central Europeo y se lo está diciendo la banca. El tema económico es gordo. Yo creo que tenemos que plantearlo muy seriamente las situaciones, porque los ERTE o los ERE, no crea que soluciona todo. No, y ahora menos. No creo que vayan a solucionar todos los problemas. Entonces, Canarias depende mucho del turismo. Todos los países de la Unión Europea han dicho, España no. Canarias, que estaba ahí, que si sí, que si no, algún país, ya han dicho, Canarias tampoco. Sí. Y ese 40% que depende de Canarias del turismo, ¿cómo lo vamos a solucionar? El problema no es cómo lo vaya a solucionar, sino, ¿podrá aguantar la planta alojativa? No creo. Yo no creo. Por eso le digo que el problema económico es importante. Y si la gente se olvida lo que yo decía al principio del presidente del gobierno, del comité científico que los engañó a todos, de las compras de los materiales sanitarios, de los colapsos de la sanidad, y estamos volviendo a caer en lo mismo, el pueblo o despierta o sigue como estamos, y veremos a dónde vamos a llegar. Bueno, este mes pasado, pues se hablaba mucho del rey Juan Carlos. Parece ser que pues el rey huía, Puigdemont está en el exilio y los golpistas presos son presos políticos. Es decir, que aquí hay para tapar de todo. Eso, según el color del cristal que lo mire. Efectivamente, aquí hay para tapar de todo. Ahora mismo ya se habla poco del independentismo de Cataluña. Los pleitos y las gestiones, cómo se están haciendo, y entonces estamos más ocupados en la sanidad todos los días, que en otros temas. Pero vemos que las administraciones no están gestionando correctamente los sistemas, y por lo tanto tenemos un problema. Le quiero comentar sobre el tema de que es una noticia, creo que importante, porque el mando de Canarias del Ejército de Tierra, sí, asume el mando de la Comandancia General de Ceuta, Melilla y Baleares. A partir de hoy, 1 de septiembre, entra en vigor la nueva estructura del Ejército de Tierra. Es decir, que el mando de Canarias asume Ceuta, Melilla y Baleares. Pues me parece algo importante, porque estamos hablando que Canarias se convierte con el ejército, que ha hecho una labor muy importante, estrategia para Canarias.
Yo, lo del tema de las nuevas medidas, sobre el tema de del tema de, del gobierno de Canarias, que recientemente sacó que los actos ahora, más de 10 personas, queda totalmente prohibido, y yo sigo diciendo, si usted saca una norma y no la hace cumplir, nada hacemos. Uh-huh. La calle se ha hecho un montón de cosas, gente que no hay sin mascarilla, gente en una fiesta, en un bar. ¿Ha hecho algo la policía para poder quitar eso? Por ejemplo, el sábado pasado, la playa de Melena ahora mismo estaba a tope. Uh-huh. ¿Qué se hizo? Nada. Entonces, por muchas medidas que se saque, si no se hace cumplir las medidas esas, no vale de nada. Y lo digo porque incluso en algunos casos hay personas que han llamado a la policía, ¿eh?, y le han dicho, en tal sitio hay una fiesta, y la policía contestarle, sí, pero ¿dónde es? En tal sitio. Y ese sitio, pues como es privado, yo no puedo ir. Pero alma de Dios, aunque sea privado, usted sí puede ir y tocar en la puerta y decirle, oiga, usted tiene permiso para la fiesta. No tiene permiso, pues sancione. Y además, si hay más de 10 personas, identifíquela y sancione. ¿Cómo quiere usted que esto se pare si no hacen nada? Eso es lo que no puedo entender. Entonces, por muchas medidas que pone, pues al final, yo no. Ahora los centros, parece ser que el Cabildo lo que han hecho es que los centros de día, pues puede ir una persona una hora al día para visitar a esas residencias que hay mayores y bueno, y podrá ir nada más que una hora. ¿Vale? Vamos a ver esos ancianos, cómo los cuidan y a ver qué lo que va a pasar, porque vemos que lo que ha sufrido los ancianos con esta pandemia, que es lo que hemos visto. Por lo tanto, hay situaciones bastante complicadas. El otro día, pues, el Cabildo discrepaba con el Ayuntamiento de Las Palmas a consecuencia de la charca de San Lorenzo. Sí. El Cabildo le decía al Ayuntamiento de Las Palmas que comprara la charca, que ellos le ayudaban. Y el Ayuntamiento de Las Palmas le decía que asumiera que son competencia de ellos. Que comprara la charca que ellos le... Claro, llevaban. Porque es un tema privado y para mantener la charca, pues lo que hace es que el Cabildo pues le contesta eso al Ayuntamiento de Las Palmas. Y el Ayuntamiento de Las Palmas lo que le decía que era competencia del Cabildo. Pues al final se pasaron la pelota unos a otros, pero como son del mismo partido se intenta apagar. Pero hombre, para que se dé cuenta cómo... El mismo color, pero en distinta ubicación. El presidente del Cabildo es de Nueva... Bueno, el presidente del Cabildo es de Roca Guayro. Es de Roca Guayro, ¿no? Y el resto son de Nueva Canaria. Pero el presidente es de Roca Guayro. Y después tenemos al vicepresidente, que es del Partido Socialista, y los agregados de Podemos, de Unidad Podemos. Pero después tenemos por el otro lado, en el ayuntamiento, el alcalde del Partido Socialista. Y después tenemos a Unidos Podemos y a Nueva Canaria. Y a Nueva Canaria, que Unidos Podemos no aparece y Nueva Canaria, tanto de lo mismo. Señor Pedro Quevedo, ni se ha visto. Ni se ha visto. Mire, en la pandemia yo creo que político se ha visto poco. No, el señor Quevedo, algo extraño. En la pandemia no político se ha visto poco. Y ahí está. ¿Por qué? Porque al final, ¿me entiende? Nadie quería saber nada, sino papá ha estado que solucionar el problema. Y todo el mundo a verla venir. Y así estamos como estamos. Se han puesto todos de perfil. Quería comentarles que en San Bartolomé, hace 10 años, para cumplir una sentencia del Supremo, ordena demoler el parte del hotel emblemático en primera línea de playa, en playa en Gran Canaria. Es decir, está el famoso en San Agustín, el Beach Club, que invadió parte de la costa. Esto se denunció hace ya más de 10 años y la sentencia hace que salió 10 años y no se ha ejecutado, y ahora dice que se ejecute. Mire usted cómo funciona la administración. ¿Cómo funciona la administración? Ahora el dueño de ese hotel dice que tenía licencia municipal.
La sentencia dice que tiene que tirar la parte que está invadiendo costa. Uh-huh. Y ha tardado 10 años. Sí. Y así lo va. Por lo tanto, los delitos medioambientales caminan como la pandemia, a consecuencia que las administraciones no funcionan. No, y ese es uno de los problemas que tenemos en Canarias. Oiga, el Ayuntamiento de Valle Seco pide autoconfinamiento a la población. ¿En Valle Seco? En Valle Seco. Es decir, es voluntario, no es obligatorio, pero sí pidió este autoconfinamiento por la situación. Uh-huh. Y recientemente lo que ha hecho el Ayuntamiento, cierra preventivamente, solo atenderá por teléfono o con cita previa. En este sentido se ha producido a dictar esta medida de protección de salud a partir de este miércoles 2 de septiembre con la finalidad de prevenir contactos y riesgos entre la población del COVID. Son medidas. Son medidas que se está teniendo en cuenta para evitar, ¿por qué? Porque es una población que tiene su avanzada edad en ese municipio y por lo tanto prefiere intentar de solucionar los problemas de otra manera para que la gente no se contagie. Quería comentarle algo de Telde y sobre todo, recuerda que el otro día decía que la policía local retiraba de la calle 450 coches abandonados. Sí. Pues como siempre. No se sabe cómo, ni quién los recoge, si tiene autorización o no tiene autorización. Este es el problema de la administración. La gente dirá, no, vamos a ver. Los procedimientos están regulados y se tienen que hacer como se dice. Según la foto que aparece publicada, quien retira no está autorizado. Quien retira no está autorizado. Por lo tanto, no entiendo a qué depósito se llevó. Vamos a ver, ¿cómo una administración pública contrata un servicio a alguien que no está autorizado? Pues desgraciadamente, eso no cree la gente que no sucede. Sucede más de lo que se imagina, ¿eh? Sucede, la administración pública que tiene que dar ejemplo. Sucede más de lo que se imagina. Sucede más de lo que se imagina y por eso lo digo, porque desgraciadamente esa empresa no está de alta en tráfico como gestor de vehículos fuera de uso, pero lo permite el ayuntamiento. ¿En base a qué? No lo sé. Ya me está marcando de derecha. Yo, sinceramente, le puedo decir, ¿será porque es amigo? ¿Será porque le cae bien? No lo sé. Lo que yo sé es que dentro de la ley no se ha hecho. Uh-huh. Y es preocupante que los ayuntamientos, no solo este, sino otros también han hecho este tipo de cosas, que haga este tipo de cosas. Por lo tanto, yo... Me parece que tenemos una foto, sí, de un vehículo, de una guagua, sí, en el Goro, sí, que ya nosotros en su momento sacamos. ¿Por qué el ayuntamiento no retiró este vehículo de la vía pública entonces? Si ha recogido 450 y este lleva ahí más de 2 años, ¿por qué no lo ha recogido? Porque no lo ha visto, ¿no? No, que va. No lo ha visto. Y como no lo ha visto, pues posiblemente no entra dentro de este lote, ¿no? La verdad que tenemos una imagen de un polvo. Hombre, eso es para ir a ese suelo industrial ahí y comprar un suelo porque da una imagen impresionante. Como venga un inversor, y es para que te quiero. Exacto. Yo, la Policía Local de Telde y Policía Nacional coordinaba acciones para garantizar el cumplimiento de las normas frente a la expansión del virus. Yo no he visto policía en Telde. Esta reunión que mantuvo el concejal de Telde, el jefe accidental de la policía local y el jefe de la policía nacional de la comisaría de Telde, uh-huh, pues se reunía para intentar coordinar con esto. Pero, señores, si Telde no tiene policía local,
¿Es que alguien ve un policía local en Telde? ¿Cómo va a coordinar cosas? Y además, en este momento, fíjese usted que desde el 14 de abril, que fue la pandemia, imagínese, sentarse ahora. Uh-huh. Por eso digo de que las administraciones, yo creo que están un poco fuera de juego. Y la población requiere de eficacia administrativa, de gestión eficaz. Yo creo que todo eso viene a través del gabinete de prensa, ¿no? El gabinete de prensa tiene que cumplir con un objetivo y tiene que vender que trabajan y que hacen un montón de cosas y que están a la última y más allá. Por lo cual sacan esos titulares, que son las noticias, que parte del gabinete de prensa traslada a los medios de comunicación. Es que eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que a veces sale una noticia y es para quedar bien. Y no es porque se haga correcto. Es para quedar bien. Y es preocupante que estas cosas se estén haciendo. Necesita la población, la sociedad, que sea efectivo la administración. Por eso está pasando lo que está pasando. Porque usted va a la administración, ya tiene miedo de ir. Pero mire, las empresas se abrieron, se pusieron todo a trabajar para poder, con el COVID, trabajar. Las administraciones no se han puesto. No. En las administraciones no se han puesto. Y el servicio que le tiene que dar al ciudadano se queda paralizado. Uh-huh. Y le da lo mismo que sea, que tenga prisa o que no tenga prisa el ciudadano. O que sea urgente o que no sea urgente. Y esto es un problema que tenemos en la sociedad, de la gestión que está dando las administraciones. Por lo tanto, creo que tenemos que cambiar el chip y ver que esto no puede funcionar. Oiga, quería comentarle algo sobre el otro día, una noticia que salía, que dice querella contra Hernández y Mena por revelación del secreto y falsedad. Yo no sé qué tiene la señora Hernández, la señora Carmen Hernández, con el señor Mena, de relación, porque yo creo que ellos nunca han tenido una relación cordial y por lo tanto no sé, pero sí es cierto que aparece publicado que se le presenta una querella por secreto y falsedad. De todas maneras, este artículo que aparece, yo el señor Mena en ese momento creo que no estaba aquí y por lo tanto no podía a lo mejor comete esto, pero bueno, se están mezclando dos cosas y sale la noticia que a veces no entendemos por qué. Uh-huh. No entendemos por qué, si por hacer daño, sí, por qué, pero bueno, hay cosas que tenemos que tener cuidado. Habrá que preguntar a las partes. Exacto, hay que preguntar a las partes porque en definitiva no entendemos nada. Recuerda que en Telde, Xuca anuncia un contencioso administrativo contra la delegación de Fomenta en las escuelas infantiles con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Sí. Yo apuesto un contencioso y veremos qué pasa con el contencioso este. Pero sí quería comentarle un tema que me preocupa de las escuelas infantiles en Telde. Uh-huh. Las escuelas infantiles las gestiona Fomenta. Sí. Vale. Y yo pregunto, ¿Fomenta está capacitada para gestionar las escuelas infantiles? Parece porque así. Fomenta lo que gestiona es vivienda, ¿no? Sí, no, ya gestiona todo. Bueno, pues yo lo que tengo, que la finalidad... Fomenta le hace tanto un subsidio como le cose un... Pues la finalidad es para eso, para el tema de vivienda, sí. ¿Sabe? Uh-huh. Y lo que es la escuela infantil es para el tema de educación. Cuando se creó la empresa pública, que pagamos todos los ciudadanos de esta ciudad de Telde, Fomenta era la empresa pública de vivienda. ¡Claro! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted va al portal de transparencia y se lee el objeto social de esa entidad pública, yo no veo que me aparezca que puede gestionar las escuelas infantiles. ¿Y eso no lo lleva a educación? Hombre, le acabo de decir, lo más lógico que las escuelas infantiles lo lleve a educación. Pero si usted se lo da Fomenta, vale, perfecto. Pero tendrá que estar Fomenta dentro de la legalidad para gestionar una actividad. Y yo en el objeto social
No lo encuentro. Primer punto. Para usted encargarle, sí, a Fomenta que gestione eso, tiene que ser no a través de un encargo, no, tiene que ser a través de una encomienda. De dicha encomienda, dúdeme si existe o no existe. Según información, no existe la encomienda. Y si no existe, otro problema que tiene. Ah, están acostumbrados. Vamos a otra cosa. ¿Se ha contratado personal para esas escuelas infantiles? Sí. ¿Desde cuándo? Desde marzo. Pero mire, las escuelas infantiles no han abierto todavía. Sí, pero está contratado el personal. Ah, ¿y están cobrando? Hombre, si están contratados, seguro que sí. ¿Y para qué contrata usted a una persona si no va a trabajar? Ah, es dinero público. Ah, es dinero público y no le duele a nadie. Vale. Sí, al ciudadano que tiene que pagar los impuestos. Pues eso es lo que yo digo. Lo tiene que saber el ciudadano. Yo se lo digo a los ciudadanos para que lo sepa. Es dinero público y no le duele sino a los que los paga. No a los que gestiona. Le he dicho tres cosas de Fomenta. Y voy a decir otra. Las personas contratadas requiere de una titulación. Por la nueva ley, sí. ¿Las tiene? No lo sé. ¿Tiene que salir a concurso para que se presente todas las personas que deseen entrar? ¿O cogemos a dedo las que entran? Hombre, si hubiera sido por promoción de la administración pública, sí. No, es una encomienda. Pero como lo hace a través de... Pero es una encomienda. Ya. Tiene que ir a concurso para que entre. ¿Caminará entonces el contencioso administrativo puesto? Por Xuca. Por Xuca. Caminará, ¿no? Caminante. Porque hay mucha duda de que se estén haciendo las cosas bien. Entonces, el señor gerente va a tener un problema. Por cierto, cuando usted estaba en la época del PP, el señor gerente, él era el gerente porque era una empresa contratada para la gestión de Fomenta. Sí. Y entonces esa empresa era el señor gerente que participaba en la empresa. Cuando se acabó el concurso de ese gerente, sí, él mismo preparó el concurso, invitaron a tres empresas y se lo ganó, Hombre. Sí, mire usted por dónde. Y se lo ganó, Como el de la bola de sorteo de Navidad. Este es el problema que vemos en las administraciones, que da pena y da rabia a la vez, porque se hacen cosas que no podemos entender. Yo quería, para no cansarle mucho, poner una imagen de que tenemos del puente de Tel, de los Siete Ojos. Bien. Para explicarle una cosa. Explíqueme. ¿Compartimos esas imágenes? Explíqueme. Usted ve ahí en el barranco de Tel de un camioncito, sí, con una manguera por la parte de atrás. Sí. Vale, pues esto es un vehículo que transporta residuos fecales. Sí. Aguas residuales. Sí. Vale, está descargando. ¿Ahí en el barranco? En el barranco hay una alcantarilla, destapa la alcantarilla y lo mete en la alcantarilla. ¿Sabe que eso es un delito medioambiental? Eso no lo puede hacer. Tiene que llevarse a una depuradora autorizada para hacer la descarga. Pues mire, en Telde pasa esto y no lo ve nadie. ¿Cómo no? No lo ve nadie. Hombre, si se lo pusiéramos al ex concejal Agustín Pérez, que no vio cómo se enterraba las podas en el parque de San Juan, pues seguro que no ve en el camión. Claro, ese es el problema, que no vio la poda en el parque, pues esto pasa lo mismo. Por lo tanto, son situaciones que da pena y lástima que esté sucediendo. O como en Jerez, que podíamos poner una foto, que pasa la policía y ve
todos los residuos. Ponemos esa imagen ahí, a la orilla de la carretera, no pasa nada. Con esta gravedad de las imágenes de ese camión, se preguntará el señor Álvaro Monzón, que es el concejal de Medio Ambiente, qué es lo que está sucediendo con su experiencia que tiene en Medio Ambiente, a través de Turcom. Ya, residuos lo lleva a otra área también el señor Eloy. Uh-huh. Pero Medio Ambiente, estamos hablando... Efectivamente. Y pregunto yo a los técnicos del Cabildo, porque estamos hablando Hablando de una alcantarilla que está en el barranco. Que en ese caso es competencia del Cabildo. Del Consejo Insular de Agua a través del Cabildo, efectivamente. Vaya. Entonces, yo por eso... No vamos a seguir nombrando más gente, por eso lo podemos reunir los 10. Vamos a dejarlo ahí. Que vemos cosas, que no sé exactamente cómo. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Sí. Podemos poner una imagen de un camión cargado de papa. Sí, vamos a verlo. Mire, eso es un camión sí. cargado de papa en saco de una tonelada y va camino a enterrarse en el vertedero. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos los sacos ya en el vertedero. Sí. Pues esas papitas, como ese camión entró no sé cuántas veces, no sé cuántos kilos, se enterraron. ¿Esa papa por qué se entierra? Porque tiene una enfermedad. Y como tiene una enfermedad, la entierra ahí. Cuando existe una planta en Gran Canaria para que esa papa sea triturada y sea gestionada correctamente, se tiene que llevar una planta. Claro. Aquí no. Aquí se lleva en el vertedero, se entierra, y si la plaga que tiene esas papas sale y otros cultivos la coge, le desgracia al agricultor ese cultivo que tiene. Uh-huh. Y estos son temas que suceden. Por lo tanto, podemos hablar de infinidades de temas de este tipo que parece ser que no se quieren enterar nadie, ni le importa a nadie. Y cuando hablamos de pandemia, por eso yo hablo de muchos tipos de pandemia, podemos hablar de los destrozos que se están haciendo de las edificaciones en suelos que no están autorizados. Podemos hablar de los vertidos en cualquier punto. Y así, infinidad. Los residuos sanitarios. ¿Por qué entra un camión al vertedero con residuos sanitarios? Pero es que viene Europa y lo sanciona y pagamos la multa y seguimos igual. Claro, porque la multa la pagamos los ciudadanos. Entonces, vemos todas estas cosas que suceden y tenemos que decirlo para que la gente se entere y lo sepa. ¿Por qué? Porque los gestores de este pueblo son los políticos que tenemos, que no controlan y que no quieren controlar. Es que la dejadez, la incapacidad o la... iba a decir una burrada, vamos a dejarlo así, de los políticos la pagamos los ciudadanos. Se sanciona, ¿a quién sanciona? A la administración. Claro. ¿Quién paga? La administración. ¿Cómo paga? Del dinero que recauda. Recortamos sanidad, recortamos educación, recortamos servicios a los ciudadanos, le subimos los impuestos porque hay que hacer frente a este. Por eso Jan habla de querer subir impuestos o impuestos concretos, específicos, para poder recaudar más, porque esto se le va. Esto se le escapa de las manos. Claro. Desde el punto de vista económico se le está escapando la mano a los gobiernos. Es que es muy fácil. Cuando vemos unas personas que son incapaces de gestionar porque su experiencia laboral ha sido de vivir del dinero público, no tiene esa capacidad de gestión que podría transmitirle desde el sector privado, que han tenido que hacer malabares, inventarse mil y una cosas para sacar adelante muchos años sus empresas. Claro. Porque como estos no han tenido esa capacidad, solo derrochar dinero público a barde, por no decir... Se habla que un 16% de las empresas son las que están preparadas para esta pandemia que ha llegado, porque el resto no ha estado preparado. Ahora vamos a ver qué porcentaje son las que sobreviven, porque esta situación... Y quiero recordarle una cosa más, si se va a ir a publicidad, que a mí me gustaría, para tranquilidad de las personas, que los colegios supuestamente tienen que tener un plan laboral actualizado con el COVID. Y en ese plan que tiene cada colegio dirá
todas las actuaciones. Si no lo tiene, pues está haciendo las cosas mal. Hombre, claro. Por en ahí. Mi empresa y en otras empresas se hace los planes también basándose en las nuevas situación que estamos viviendo. Pero ahí están los problemas. Esperemos, que están recibiendo, exacto, la comunidad educativa y los directores de los centros escolares, que estos gobiernos, estos que están al frente, le han soltado la patata y la responsabilidad a la comunidad educativa. Por eso le digo, de que yo entiendo que no tenían por qué estar de vacaciones, sino trabajando con estos temas. Planes, la vigilancia, los controles, el recorrido. Ya, por cierto, se ha firmado a última hora, deprisa y corriendo, porque no estaba previsto el transporte de escolar. Porque sacar esos empresarios una cantidad de trabajadores sin garantizarles que se le iban a pagar, no lo tenían nada fácil. Nadie se compromete a sacar trabajadores para ponerlo a trabajar sin saber si va a cobrar o no va a cobrar. Por cierto, tienen un sistema que yo creo que están negociando y hablando para que los niños vayan seguros, y si enumerado en cada sillón, y para que se sepa que si hay un contagio, pues pueden averiguarse y saber controlar la situación. Que por esa parte también pueden estar tranquilos. Pero de la misma manera que digo una cosa, digo la otra. No tenemos por qué bajar la guardia. Tenemos que tener cuidado. Pero sí exigir las normas, los protocolos. Todas las situaciones correctas. Una de cal y una de arena. Nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes abriendo nuestros teléfonos porque queremos escucharlos. Tenemos ansiedad de volverlos a oír. Nos volvemos dentro de unos minutos.